¿Qué show, Lighters? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Miguel Lighter, ustedes son Lighters y amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué show, amigos? Pues el día de hoy ya vieron que estaba un poquito morada mi cara y todo este rollo. Es porque estamos dentro de un carro y no estoy solo el día de hoy. Me acompaña un gran amigo, un gran compa, Javi Fly. ¿Cómo es? La dejamos como Javi Fi, ¿no? Javi Fi, aquí va a aparecer su user para que vayan a seguirlo. Y pues nada, el día de hoy Javi nos trajo a cotorrear con su club de carros. ¿Cómo se llama? Se llama TFR. Con los TFR. Y el motivo de traernos el día de hoy es que va a haber una reunión de carros de varios clubs. ¿Sí se les llama clubs o qué son? Se va a hacer un interclub. Va a reunirse todos los clubes de Puebla para cotorrear un rato y para ver una convivencia, pues, unida, ¿no? Entre varios. Venga, pues ya escucharon, amigos, entonces al parecer va a haber buenas naves, va a haber nenas, va a haber mucho nitrógeno y gasolina por todos lados. Entonces vamos a ver qué tal sale este show. Es la neta mi primer evento de carros de este tipo al que vengo, entonces vamos a experimentar todo este show a ver qué tal sale. Así que sigan viendo. Hicimos la primer reunión del club con el que vengo hoy, que es Fury Road. Ahí está mi homie. La neta, ahorita no se puede mover porque anda un poquito incapacitado, por así decirlo. Pero pues nada, nosotros vamos a dar el rol. Vamos a ver qué navecitas hay por aquí, a ver qué tal se pone la cultura de los autos aquí en Puebla. Entonces vamos a ver qué show. Voy a tratar de mostrarles un poquito de las navecitas, a ver si alguno que otro se da el chance de escuchar qué traen sus naves. Y pues a ver qué show. Vamos a ver la cultura de autos aquí de la ciudad de Puebla. Entonces vamos a ver qué naves hay. Si veo una chida y los dueños me dan chance, las voy grabando. Entonces, primero les voy a hacer una muestra así general de todo este pedo. Se supone que el día de hoy se van a reunir más o menos 6, 8 clubs. Es la, según me han dicho que es la primera vez que se reúnen tantos y que de aquí pues va para arriba. Les voy a ir mostrando así como de a poquito las naves que hay y ya me van diciendo ustedes en los comentarios cuál es la nave más chida. Yo voy viendo así de reojo, pues 2, 3, hay unas que no están tan modificadas a lo mejor estéticamente, pero han de sonar perras. Y hay otras que sí traen wraps o pedos así. A ver qué show. Hay unas de pinturas muy finas. Entonces les voy a ir mostrando. Vamos con unas pequeñas tomas y ya después regresamos a ver qué show.
Pues bueno, ya vieron un poquito de las naves que hay. Aquí está la de mi homie. Y les voy a enseñar las naves del club con el que vengo, de los TFR, para que vean qué traen ellos. Sí, bros, ya vieron un poquito de las naves del team con el que venimos hoy. Y pues va cayendo más banda, va cayendo más. Hace rato era la mitad, ahorita ya es casi el doble de naves y van cayendo más naves. Y pues hay naves chidas. Voy a tratar de enseñarles un poquito de todos. Yo creo que de las más perras, porque hay unas que, pues como les digo, no tienen tanta modificación. Pero sí te encuentras de todo. Voy a aprovechar la luz de este carro para verme más verga. Y pues sí, sí hay buenas navecillas. Ahorita les voy a mostrar algunas épicas, pero pues se veía más reglas este pedo y ya está demostrando que no, que sí hay banda. Le está cayendo mucha bandita poblana a cotorrear con sus naves y hay cada vez más naves chidas. Entonces vamos a ver qué show. Pues ya vieron un poquito de las naves que hay el día de hoy. La neta, hay muy chidas, pero el Cupra que grabamos hace rato es el que más se las está llevando. Y la neta, el team con el que vengo se está parando duro, es lo que estoy viendo. Vamos a ver qué otras navecitas hay. Ya llegaron más naves, entonces vamos a dar un recorrido y ya ustedes me van a decir en los comentarios cuál es la nave que ustedes consideran está más verga. We'll be right back.
ya vieron un poquito de las naves que hay el día de hoy. Hay naves neta muy, muy perras. Y pues hay de todo, hay modificaciones de todo. De motor, de rines, algunos frame wrap. Hay de todo, la neta. Todavía hay bastantes. Pero yo creo que con lo que ya vieron ya es suficiente. Entonces vamos a darle. Sigan viendo. Pues bueno, amigos, ¿qué tal les parecieron las naves? Están chidas, ¿no? Quiero agradecer especialmente a mi compa Javi. Ahorita anda ahí con unos rollos y no se pudo meter a cotorrear tanto con nosotros, pero pues la neta, gracias por la invitación, brother. La pasé chingón, espero que ustedes lo hayan disfrutado también. ¿Qué tal las naves? Si quieren ver más videos de este estilo, denle like, compártanlo. La bandita TFR, que se haga presente aquí, que dejen un comentario, que dejen un like. La bandita que también salió su nave por ahí, pues comenten, ya saben que yo los leo siempre. Y pues nada, un abrazo, un beso, amigos, y nos estamos viendo. Adiós.